¿Se banderera? Pascuala González Pasigua. Pasigua, ¿cómo guarde? Tengo Beleana. Beleana. Pero ayuda que ambas poestancias, como que cuando ahora familia año en 10. A Romba Po, 23 años, a Opino, se van a hacer hogar, pero más. ¿Por año de convivencia de Arecola Nemena? Semena de Arecola, bueno, ya. 1964, ¿ves la riqueza? ¿Venía a unir acá? Sí. 19 años de Arecola es 25. Entonces de la que entonces de lo no entendí porque en vez de la hora mitad no me debo que la planteé con la matrimonio allá algunos vendo dura y pero oreo dura porque no hay mamá ejemplo ore, papá ejemplar a pesar un pico han algo cumplido de que era pelar mandamiento que es la matrimonio está pejado está lo sucio ño libre entonces lo aguanta vamos a ver años de reco se arecó con 76 años sí con acá tú la rumbo guata con la veta pero que no me ejemplo para el pueblo para el país porque orero ya como muero esa caray porque todo el mundo y papá ahora serán viores personas hoy viene porque allá felicidades. Gracias. ¿Dónde era? Ramón Ocampo. ¿Asa? Ramón Ocampo. ¿Dónde Ramón Ocampo fue año lejo? Alejo 82 años. ¿A cuándo? ¿A él ande yureiteo, cuña caray? Ah, sí, yo lloramos con idea. A prometer que yo vea con clima, yo digo, Ana, ya lo hice más contento, gracias a Dios. Ya, ya tu paso me agradece a mí, la rojo que usted más quiere ir. ¿Familia de Perejo? Yo Perejo, seis familias. ¿Tres familias? Seis familias. Ya, ¿me da Perejo más nietos ahí allá? Yo Perejo más. 18 nietos. Yo nietos. Gracias a la Fundación de Santa Lila, por eso en Perejo han hablado con la misión a llevar. Porque mediante un día, porque ahora era un decatumo. Felicidades. Gracias. Gracias. Estamos con el récord, 130 parejas. Acabamos de terminar la ceremonia del casamiento y el padre Ramírez, Nelson Ramírez, me dice que no faltó ninguno, así que nadie se escapó. Vinieron las 130 parejas, bien preparadas, un proceso de 3 meses, inclusive retiro espiritual hicieron para llegar a este momento. Y de ustedes las familias que les acompañan, el día Dios nos bendijo con un hermoso día, estamos disfrutando, estamos en el cielo en este momento. ¿Cuánto tiempo dura la ceremonia? Dos horas. Son 130 parejas, son 12 sacerdotes que vinieron, gracias a eso ya estamos ahora entrando en la parte de celebración eucarística. La fundación preparó esto con el apoyo del cura párroco acá de Orqueta. Sí, esta es la parroquia Virgen del Rosario Orqueta. Ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, el desafío de invitarnos a nosotros a participar. Ellos son los artífices, ellos son los que eligieron a las parejas. Nosotros los que vinimos a ayudar porque son parejas que necesitan. Son parejas de escasos recursos que por el tema del dinero no llegaron nunca a completar su unión de hecho. Entonces en este momento nosotros accedimos a colaborar con la parroquia a traer los vestidos, los trajes, las flores, la formación de la familia misionera, que son espectaculares, porque hay que llegar preparado a la ceremonia. Eso es fundamental. Dura para toda la vida y hay que hacerlo muy bien, libre, pero muy bien preparado. Excelente. Consciente del compromiso que se hace, ¿verdad? Excelente, felicitaciones a la Fundación. Y bueno, por el apoyo. Ahora esperamos que alguien desafíe superar estos 130 parejas. Algún párroco de Paraguay que se anime a superar este récord. Muchas gracias por estar aquí, Enciso. Muchas gracias.